En San Miguel el Alto se conoce la historia del padre Tachito, reconocido y querido en San José de los Reynoso. En la parroquia de San José, en San Miguel el Alto, develan escultura del beato Fray Reginaldo. Debido al botón de emergencia, se hacen ajustes en la celebración de misas. Bienvenidos a su noticiero CNT, agradeciéndole por su compañía y preferencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy inicia el botón de emergencia. Recuerde, para que usted tome las medidas adecuadas para evitar cualquier situación, cualquier riesgo de contagio de COVID. Por eso hoy empieza el botón de emergencia. Recuerde, no se acaba el mundo, no es algo así tan grave que digamos en cuanto a estar todo el día encerrados, porque podemos salir. Lo que no se puede hacer es ir a restaurantes, fiestas y ese tipo de cosas. Lo demás continúa en movimiento. Recuerde, aunque cierren todo, no quiere decir que usted vaya a estar en su casa. Puede salir, puede trasladarse, puede irse de un lugar a otro donde no haya muchas aglomeraciones. Lo que quieren evitar en el gobierno del estado es que no haya mucha gente en una fiesta, en un baile, en un restaurante, pero la Constitución nos permite trasladarlos de un sitio a otro. Eso es algo innegable. Vamos empezando con la información, hablando acerca del Panteón en Valle de Guadalupe. Próxima a la celebración por Día de Muertos, así estará trabajando el cementerio de Valle de Guadalupe. Sí, mira, en esta semana, pues lo que va de la semana, ha estado viniendo algo de personas a arreglar las tumbas, ya que el fin de semana, lo que es el 31, el primero y el 2 de noviembre, va a estar cerrado el panteón para cualquier celebración. Los servicios funerarios sí van a estar. Así se va a abrir para esas ocasiones. Hasta ahorita nada más pueden ingresar hasta 50 personas en los servicios funerarios. Nada más pedirle la colaboración a todas las personas para que nos ayuden a seguir los protocolos de seguridad y de higiene con esta contingencia. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Y también en Jalostotitlán tienen algunos cambios para visita a Día de Muertos. 15 días estará cerrado el panteón de Jalostotitlán debido a la emergencia sanitaria por el rebrote de casos de COVID. Y el director del cementerio municipal Guadalupe, José Alonso Martín, nos da más detalles. Para el panteón de Guadalupe, el panteón municipal de aquí de Jalostotitlán, permanecerá cerrado el panteón lo que es el 31 de octubre, el día primero y el día 2 de noviembre. Al menos que haya algún servicio funeral que tengamos que atender, pues se atenderá con sus medidas de restricciones también, que nos pide Protección Civil, que son 20 personas, que vengan con sus cubrebocas y nosotros les proporcionamos aquí lo que es el gel antibacterial, cloramos todo lo que es el féretro, el espacio donde vamos a hacer el servicio funeral y sí, tener todas las precauciones que nos pide Protección Civil. Perfecto. Entonces estos 3 días estará cerrado y en los próximos 15 o 14 días, que se supone que es el botón de emergencia, ¿van a estar dejando pasar a muy poca gente? El panteón en sí permanecerá cerrado. Nosotros vamos a estar atendiendo una obra que tenemos ahorita urgente de construcción, pero ahorita la orden es que permanecerá cerrado estos 15 días. Pues sí, veríamos lo que es el ingreso al panteón, a las personas, pero será nulo, será muy pocas personas si acaso llegan a venir a traer sus flores, porque también es imposible, yo creo, negarles a el acceso, ¿no?, a las personas a traer flores aquí al panteón. Y más bien sería esperar ya las medidas, ¿no?, que nos pida el ayuntamiento, pero sí, por lo pronto, como les comento, por esto de lo de la pandemia, estará cerrado 15 días. Nosotros estaremos trabajando, pero a puerta cerrada. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero.
Igual que en Tepatitlán, igual que en Valle de Guadalupe, igual que en otros municipios, también tendrán cierre de panteones por Día de Muertos, esto para evitar aglomeraciones. Aunque bueno, esas son parte de las medidas que están tomando, aunque también deberían aplicarlo para otros rubros y para otras actividades, no solamente para Día de Muertos. Pero bueno, vamos ahora también con lo que dijo Hugo López-Gatell acerca del Día de Muertos. Que en esta conferencia de prensa, que tiene un carácter científico, técnico, donde explicamos lo que se está haciendo para responder a la epidemia y donde compartimos información público al público para orientar las medidas de precaución, muchas veces usamos estadísticas, usamos números, hablamos de números de eventos acumulados, personas que han enfermado, personas que han sido hospitalizadas, personas que lamentablemente pierden la vida. Pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, como lo ha dicho el presidente también repetidamente, nunca perdamos de vista la dimensión humana de este fenómeno que afecta a toda la humanidad. Esta es una situación extraordinaria, no se había presentado en más de 100 años que una enfermedad epidémica, una enfermedad infecciosa, tuviera un impacto tan grande en tan poco tiempo. Entonces, detrás de cada número está un ser humano, y está un ser humano que deja un vacío en su familia, en su comunidad y en la sociedad en su conjunto. Y siempre hay que tocar con el corazón, con el afecto y con absoluto respeto esta situación que viven las personas en México. Se recomienda no asistir o asistir la menor cantidad del tiempo posible. La celebración tradicional del Día de Muertos en la mayoría de las comunidades de México incluye pernoctar, pasar la noche en el cementerio. Se recomienda evitar esta parte y desde luego honrar la memoria de nuestros seres queridos que ya no están, pero no contribuir al riesgo de perder otros seres queridos. Quisiera ponerlo en estos términos para dejarlo muy claro. Vamos a honrar a quien perdió la vida, no contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida. Si vamos a los panteones, es una tradición importantísima, pero tenemos el riesgo de ser parte de quienes pierden la vida o contribuir a que otros seres queridos pierdan la vida. Abstengámonos lo más posible de no asistir, sobre todo por periodos largos. Bueno, esto es en cuanto a recomendaciones que da el sector salud en torno al Día de Muertos, esto para evitar en lo posible los contagios. Vamos ahora también con el tema de celebraciones eucarísticas que habrá en el Santuario del Señor de la Misericordia. Es muy conocido ya las nuevas disposiciones que nos han dado ante estas circunstancias de la pandemia. Seguiremos pues celebrando la misa de 8 de la noche, pero a puerta cerrada, sin la presencia, y será transmitida a través de la televisión y de las redes sociales. Sábado y domingo se suspenden todas las celebraciones litúrgicas presenciales, se podrán ver por televisión o las redes sociales. Una vez más, invitando a que se haga una verdadera actitud de recogimiento y de disposición para participar en la Eucaristía. El señor obispo Jorge Alberto, el obispo de nuestra diócesis, dispensa una vez más de la participación presencial sábado y domingo de la Eucaristía, precisamente por estas disposiciones que se han dado. El lunes, día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, tendremos misa presencial a las 7:15 de la mañana, 8:30 y 10:30 de la mañana, a las 12 del día, 6 de la tarde, porque la misa que se celebra entre semana a las 6:30 durante estos días será a las 6 de la tarde para que puedan participar. Y en la misa de 8 de la noche también se transmitirá por las redes sociales y la televisión, porque no será presencial. Pero para los que deseen mandar decir sus misas por los fieles difuntos, todas esas misas se celebrarán. Hay unas urnas en la colecturía donde pueden escribir su nombre y las aplicaremos en los distintos horarios de la misa para pedir así por nuestros fieles difuntos. A la vez que nos seguimos uniendo en oración para que el Señor nos ayude a pasar esta pandemia, nos favorezca también con su protección
para que así sigamos teniendo una actitud de verdadera caridad hacia los demás y de cuidado hacia nosotros. Ahí está la información acerca de cómo estará el manejo de misas, esto por lo que es la pandemia, en el Santuario del Señor de la Misericordia. Vamos ahora con el tema del COVID en Los Altos. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,143 casos confirmados de COVID-19. En Atotonilco, 503 casos. San Juan de los Lagos, 465 casos. Zapotlanejo, 297. Arandas, 214 casos confirmados de COVID-19. Jalostotitlán, 184 casos. Yahualica, 120 casos. San Miguel Alto, 69 casos. Valle de Guadalupe, 53 casos confirmados. Acatic, 37 casos. Mexicacán, 20 casos confirmados. San Ignacio Cerro Gordo, 16 casos. Cañadas de Obregón, 7 casos confirmados. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 29 de octubre con los casos publicados el 15 de octubre, actualmente se tienen en Tepatitlán 264 casos activos de COVID-19, Atotonilco 66 casos, San Juan de los Lagos 36 casos, Zapotlanejo 27 casos activos, Arandas 42 casos activos, Jalostotitlán 9 casos activos, Yahualica 19 casos, San Miguel el Alto 6 casos activos, Valle de Guadalupe 3 casos, Acatic 2 casos activos, Mexicacán 3 casos activos, San Ignacio Cerro Gordo 1 caso activo y Cañadas de Obregón 5 casos activos. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos entre el 28 y 29 de octubre, en Tepatitlán se incrementaron 10 casos, en Atotonilco aumentaron 11 casos, en San Juan de los Lagos se incrementaron 2 casos, Zapotlanejo tuvo un caso de incremento, Arandas aumentó un caso. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% los contagios, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Ahí está la información acerca del aumento de casos de COVID aquí en la región de Los Altos. Esto para que usted tome en cuenta lo que está ocurriendo y por qué estarán apretando el botón de emergencia. Ayer, antes del corte, le comentaba, me decían unas personas que tenían puestos de tacos y hamburguesas y también ellos tenían que cerrar. Pues sí, también ellos tienen que cerrar a las 7 de la noche, según dieron a conocer. Tienen que ponerse como de restaurantes, que solamente van a tener servicio para llevar. Más adelante daremos más información acerca de este tema. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha las diferentes opciones que tenemos en madera cerámica en tamaño 15x50. Además, convierte tu baño en un spa 24/7 con la gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 pega piso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Nos encontramos en Mueblería Arias, ubicado en la carretera Teparandas, número 28. Lo mejor en muebles en toda la región. Ven y visítanos. Tenemos descuentos especiales en estéreos para el hogar. Queremos consentirte. Por ello, tenemos el colchón Silly a 12 meses sin intereses o descuento en pago en efectivo. Además, al registrarte en la página, podrías participar para llevarte premios en efectivo. Recuerda que en todas tus compras con nota pagada, te llevarás un boleto para participar en la rifa 2020, donde podrás ganarte una motocicleta, 4 pantallas y muchos premios más. Tienes hasta el último de diciembre para depositar tu boleto. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias.
En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así pueda regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863, en Tepatitlán. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos con la información, aquí es el noticiero CNT, vea usted lo siguiente. El día de hoy, acudimos a la delegación de San José de los Reynoso, perteneciente al municipio de San Miguel el Alto, para conocer un poco más de la historia del padre Tachito, muy reconocido y querido en esta delegación. Julia Hernández, mejor conocida como Julita, nos platica un poco. Pues a él me bautizó el todo, mi nombre. También decía mi mamá que había sido a gusto del padre Tachito, que porque pues lo querían muchísimo mi papá y mi mamá, y que cuando supo que me iban a bautizar, que le dijo, ¿y cómo le vas a poner a la niña? Que le dijo a mi papá. Dijo, ay, dijo, pues si viera que ni he pensado. Dijo, mira, tú sabrás. Dijo, yo no digo que le pongas como tú quieras. Dijo, yo el nombre que me gusta es Julia. Dijo, pero que no vayan a decir Julieta. Dijo, me gusta que me diga que así Julia. Ah, dije, está muy bien. No, pues que luego así me pusieron. Entonces, hasta mi nombre, por gusto de él. Muchos hablan sobre los milagros que han recibido del padre Tachito. Pero Julita nos platica de algunos que a ella le contaron y de algunos de los cuales fue testigo. Entonces, cuando se estaba ahí, fue cuando salieron esos milagros de cuando él iba a auxiliar el enfermo, así, y ya, pero ya esos ya estaban escritos, porque yo les decía, escriban el papelito, así me dijeron, de este modo, y ya dejaron el papelito y yo nomás venía. Ah, pues la gente aquí decía, no, pues iba, se estaba muriendo una gente y si no alcanzaba a llegar, él iba de todos modos. Bueno, y sí, vinieron un hombre, pues ya grande, ¿verdad? Con el papelito, ya que supo, yo creo, cómo se escribía, y lo dejó. Ese fue, pero ese también, ese sí, pobre muchacho, decía ahí en el papelito que, bueno, dijo el hombre, pues escribió, que ese pobre muchacho sí lo regañaron mucho, porque fue el que vino a decir al padre Tacho, se está muriendo en tal rancho un enfermo y está muy grave, que si va a confesarlo, vamos. Dijo, y se subió al caballito y yo, pues, sería burro, sería caballo, ¿sabe qué? Dijo, nos subimos y llegamos a tal rancho, todavía de este lado que se llama, él les dijo cómo se llamaba el rancho, dijo, y luego me dijo, pues si no, es que no iba dormido, yo creo. Dijo, bájate del caballo y híncate y voy hincándome yo. Y reza y voy rezando yo. Dijo, duró un rato allí al padre Tachito y se levantó y dijo, mira, muchacho, vete para San José, devuélvete. Y por eso no llegó el muchacho pronto, para su casa. Dijo, yo me devuelvo para San José. Pa acá, a su casa, allá al rancho. A su casa, al rancho, dijo, y yo me devuelvo, ya no es necesidad que vaya. Bueno, se fue el muchacho y cuando llegó allá, como ya había ido el padre Tachito en espíritu, como había sido, que entonces le, muy bien que quedates, dijo el hombre, dijo, ay, pobre muchacho, dijo, bueno, hasta que les dijo, bueno, pero muy bonito. A eso te mandamos, especialmente a traer al padre Tachito. No, pero tú qué,
el padre Tachito ya vino, ya lo auxilió, ya se murió el enfermo, y tú vas llegando. A lo mejor, que así le dijeron, a lo mejor haya habido algún billar por allí o alguna división, sí, billar. A lo mejor te fuiste. Dijo nada. Y les dijo, no. Dijo, si ustedes me mandaron que lo acompañaron, no lo acompañé porque él me dijo. Dijo, no es necesidad que vayas, te vas para tu casa y yo me voy para San José. No es necesidad que vaya. Dijo, pero primero nos dijo, me dijo en tal rancho, les dijo todo el muchacho, bájate y yo me bajo también del caballo y híncate y me voy hincando y vamos rezando. Dijo, y allí duró un rato y duramos rezando, dijo. Y ya cuando se levantó me dijo que me viniera yo para acá y él para San José y que no era necesidad que fuera. Ay, que entonces sí ya les agarró pendiente, dijo, no vaya a ser así, na. Que le dijeron, pues seguro el pobre muchacho traía reloj, que porque le dijeron, bueno, como qué horas eran cuando dices que se bajaron a rezar y que te dijo eso ya que se levantaron. Dijo, pues tales horas eran, o le diría a Jecho, ya porque no decía nada, que dijo, eran como, ¿sabe qué? Decían, pues el hombre explicaba todo y el papelito. Dijo, no, pues entonces, esa hora era, que entonces ya se rajaron de atero. Dijeron, no, ¿cómo? Dijo, si es la hora que llegó el padre Tachito aquí, auxiliarlo, lo auxilió y de todo, y luego se salió y después se murió el enfermo y todo, ¿no? Entonces sí es cierto, pues ya les labró y escribió el papelito el hombre. Y ya fue el primero de esos que se... Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. En concreto, hoy inicia el periodo del botón de emergencia en Jalisco. Y bueno, ayer en la tarde-noche estuve preguntando a taqueros, personas que venden hamburguesas, hot dogs, gente que tiene negocios pequeños, todos ellos, voy a preguntarles acerca de qué opinaban acerca del botón de emergencia. Todos y cada uno de ellos estaban en las mismas. ¿En qué nos va a beneficiar? ¿En qué nos va a servir? Dicen, para lo que va a servir es para que dejemos de ganar dinero. ¿Y cómo le vamos a hacer con todos los pagos? ¿Cómo le vamos a hacer con todo lo que tenemos dependientes? 14 días en que la economía va a bajar. 14 días en que la economía va a verse afectada. Y todos coincidieron en lo mismo. ¿Y el gobierno qué va a hacer? Porque dicen, las fiestas no se van a acabar, las reuniones no se van a acabar. Y como decía ayer en el noticiero, van a seguir las bodas, las primeras comuniones, bautizos o todo lo que esté programado. Y 14 días no sirven para acabar con la pandemia. 14 días es solamente para que el gobernador y todos los políticos digan, hicimos nuestra tarea, la gente es la que no cumple, la gente es la que es descuidada. Y al final y al cabo, la economía es lo que va a sufrir, o lo que es lo mismo, todos vamos a ser afectados. ¿Cuál es la solución? Cuidarnos, nada más. Y aquí también el gobierno debe tomar una acción, ser parejos con todos y nada más. Todos abren, todos cierran. De todas maneras, el botón de emergencia que empiece a las 8 de la noche, que se pare la economía, durante el día la gente puede reunirse a hacer fiestas y demás. Como ahí, ¿qué va a pasar? Además, aquí en la región, principalmente, durante lo que fue el tiempo de pandemia, las reuniones fueron en los ranchos. Allí, ¿quién llega? ¿Quién puede meterse a una propiedad privada? Nadie, a menos que tenga una orden judicial o que sea un peligro inminente. De ahí en adelante, no se puede hacer mucho para evitar una fiesta clandestina o una reunión de ese tipo. ¿De qué va a servir el botón de emergencia?
tomar tiempo al gobierno del estado para decir, bajé la incidencia de casos y en diciembre todo está normal, cuando no va a pasar allí. En tanto, en Francia, en Italia, España, Inglaterra, Alemania, hacen cierres casi totales de la economía, aquí hacen cierres parciales y nada más lo hacen para cumplir con el papelito, pero no para dar una solución al problema que tenemos de elevado número de contagios. Y es que las fiestas no se acaban, la economía tiene que continuar y si el gobernador manda un decreto y los municipios nada más publicando en una red social un escrito, con eso cumplen, pues nunca se va a acabar esto. Lo mejor es que como ciudadanos nos cuidemos y cuidemos a los demás. El COVID no se acaba en 14 días. Lo que sí va a acabarse es la economía, o cuando menos va a verse muy afectada en Jalisco. De eso no queda duda. Y muchos comerciantes me dicen, pues hasta que no vengan y me cierren, voy a cerrar. Si no, yo sigo normal. Como algunos les permiten comida para llevar, o hasta que tengan gente adentro y alguien que vende tacos, hamburguesas, hot dogs o otro negocio pequeño, van a cerrar. ¿Y qué vamos a hacer? Dicen ellos. No hay una solución directa para la gente. Ojalá que los gobiernos estatales y municipales hagan su trabajo y ojalá que no afecten tanto, porque el COVID no se acaba. Lo que deben hacer es educarnos para evitar contagiarnos. Y a ver qué ocurre después de 14 días, con qué van a salir, con qué van a seguir. Porque esto no se acaba en 14 días, va a ser botón de emergencia, pero luego van a inventar algo más para que todo siga adelante y dizque cuidarnos, cuando cada persona debemos cuidar y cuidar a quien está cerca de nosotros. Por lo pronto, 14 días de cierre de noche y a ver qué ocurre. Los contagios van a bajar, pero el COVID no se acaba. El COVID seguirá por meses y meses. Así que usted mejor cuídese y bueno, protéjase para evitar enfermarse grave de COVID. Eso en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. El pasado 28 de octubre, la parroquia San José del municipio de San Miguel el Alto celebró el 13 aniversario de beatificación de Fray Reginaldo, develando una escultura bajo la iniciativa del padre José Guadalupe Velázquez. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos siguen a través de estos medios de comunicación. Nuevamente es un gusto recibirlos aquí en la parroquia San José en San Miguel el Alto, Jalisco. Pues con mucho gusto lo recibimos para compartirles la alegría de que, como ya mencionan, se ha develado esta escultura que está a mis espaldas, que contiene la imagen del beato Fray Reginaldo Hernández. Él es un sacerdote nacido aquí en San Miguel el Alto, que emigró a España ya que era dominico, y en el tiempo de la Guerra Civil Española allá fue martirizado. Se celebraron 13 años, me estoy refiriendo en el día 28 de octubre, se celebraron 13 años de la beatificación de este hermano nuestro, Fray Reginaldo Hernández, y con este motivo de alegría se ha develado y se ha bendecido esta escultura. La realidad es que quien conoce esta parroquia se dará cuenta de que aquí no hay mucho espacio. Entonces decidimos, junto con un comité obviamente, que este era un espacio ideal porque está dentro del espacio de las instalaciones de esta parroquia y al mismo tiempo, como es una imagen que se ha bendecido, pues es digna de veneración para las personas que gusten visitarla. Claro que sí, recordemos que aunque Fray Reginaldo haya nacido aquí en San Miguel el Alto, la santidad no es exclusiva de una parroquia ni de una comunidad, la santidad es de Dios y es de la Iglesia. Aquí en San Miguel, el beato Fray Reginaldo ya es conocido, aunque creo, personalmente lo digo, si hace falta un poquito más de impulso para su conocimiento y su veneración. Pero igual, las personas que gusten conocerlo, conocer su historia, hacerse devotos de este ya beato que es digno de veneración por la santidad de Dios, pues es bien recibido aquí. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Vaya a conocer allá a San Miguel el Alto para que conozca más cerca de la vida de este beato de San Miguel el Alto. Vamos con el mensaje del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas en el Señor,
Es un gusto poder compartir con ustedes este breve momento reflexionando sobre la palabra de Dios de este próximo domingo, 1 de noviembre. La Iglesia nos invita a celebrar a todos los santos. ¿Quiénes son los que celebramos? Aquellos hombres y mujeres, amigos, parientes, conocidos tuyos y míos, que han pasado por la vida haciendo el bien, que han pasado por la vida amando y sirviendo. Esos que, aunque no sean beatificados o canonizados de manera oficial por parte de la Iglesia, sin embargo, por el recto caminar de su vida, ahora ya están gozando de la presencia del Señor y se han convertido en modelo para nuestras vidas familiares, nuestras vidas de comunidad. Recordamos a nuestros fieles difuntos que han hecho el bien y recordamos sus palabras, sus gestos, sus acciones, y tratamos de seguir la senda que ellos nos han marcado. Pero también son amigos de Dios, estos que ya están gozando de su presencia, son aquellos que ya en la presencia del Señor se convierten en intercesores nuestros. Qué hermoso pedir la intercesión de ellos. A lo mejor tú tienes un pariente, un amigo que hizo tantas cosas buenas, que bien puedes pedir su intercesión en los momentos difíciles por los que atravesamos en el caminar de esta vida. Celebrar a los santos también es recordarnos que todos los bautizados estamos llamados a ser santos. El beato Carlo Acutis, recientemente beatificado por el Papa, decía: la santidad es menos yo y más Dios. Eso, que tengamos menos actitudes egoístas y tengamos más las actitudes de Dios en el amor al hermano. Celebremos pues la intercesión de estos hermanos y amigos nuestros que ya están en la presencia del Señor, que ya son los santos. Vivamos eso que decimos en el credo: creo en la comunión de los santos. Y vivimos esa comunión en el amor, un amor que ellos ya ahora gozan en plenitud, un amor que ahora estamos llamados a vivir cada día, especialmente en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de pandemia, en los que ahora se ha activado este botón rojo de emergencia. Nos invita y nos llama a pedir su intercesión, pero también a imitarlos en el servicio a los demás, sea quien sea. Que ellos intercedan por nosotros y María, reina de todos los santos, sea nuestro refugio, sea nuestro amparo. Con esos deseos y con esos sentimientos les doy ahora la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengamos un feliz día de todos los santos y un recuerdo cariñoso a todos nuestros fieles difuntos por quienes oramos continuamente. Bueno, vamos ahora a presentarle boletines que fueron publicados en Facebook por diferentes ayuntamientos.
Ahora está la información acerca de cuáles son los ayuntamientos que publicaron boletines en Facebook. Ahora nada más falta que cumplan con estas medidas. Vamos a presentarle acerca de actividades abiertas esto para que usted vea lo que está pasando. Vamos ahora con lo que es el fin de semana que dio a conocer como actividades abiertas. Servicios hospitalarios y equipos médicos privados y públicos, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias. También tiendas de conveniencia, lo que son Oxxos, 7-Eleven y esas tipo de tiendas, abarrotes, carnicerías, cremerías, con excepción de las que operan en supermercados, bodegas, mercados públicos y tianguis, estarán abiertas todos ellos, menos en esos lugares. Producción de alimentos básicos y perecederos, industria y su operación logística. También servicios de seguridad públicos y privados, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, servicio postal, paquetería, mensajería, gasolinerías, gaseras, ajustadores de compañías aseguradoras, taxis, no plataformas, restaurantes únicamente con servicio a domicilio, así como plataformas para este fin. Allí también entran lo que son taqueros y hot dogs, nada más, hasta las 7 de la noche y con servicio a domicilio en fin de semana. Hoteles sin actividad en áreas comunes. Servicios funerarios también es otro de los temas en los cuales pueden operar. Mercados de abastos y mercado del mar. Transporte público con restricción. Eso es lo que estará abierto, cerrado el fin de semana. Actividades económicas, comerciales y de servicios con excepción de industria y hoteles. Comercios misceláneos con papelerías, ferreterías, tlapalerías y mercerías, talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico, plazas, centros y corredores comerciales, mercados públicos y tianguis cerrados completamente, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y ceremonias religiosas, reuniones de más de 10 personas, eventos sociales y privados y servicio de plataformas de transporte de personas. Esto es lo que dan a conocer en el botón de emergencia que estará operando a partir de este viernes, es ya 30 de octubre hasta el 13 de noviembre. De lunes a viernes, desde las 7 de la noche hasta las 5:59 y también fin de semana estará desde las 6 de la mañana hasta las 5:59 del lunes. Los taqueros que vienen de hot dog y eso entra dentro del rubro de restaurantes con servicio a domicilio nada más hasta las 7 de la noche, es lo que dan a conocer según el boletín que dio a conocer el gobierno del estado de Jalisco. Esto es para fin de semana que están aquí empezando mañana. Mercados cerrados, tianguis cerrados, esto en todos los municipios de Jalisco. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por Internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-782-3736. Televisión por Cable Tepa. Televisión por Cable Tepa. Por ti, por tu seguridad, seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos.
nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Le agradecemos a usted por ser parte de su noticiero CNT. Le comento, vamos a darle a conocer que Protección Civil de Jalisco informa que apoyaron a Protección Civil de Etzatlán en el rescate de un hombre el cual estaba podando un árbol y quedó atorado con una soga a 12 metros de altura. Tuvieron que acudir a hacer el rescate de esta persona y fue atendido posteriormente por equipo de emergencia de Etzatlán. Así es que estaba cortando este árbol este hombre y bueno, quedó atorado en la soga. Al final tuvieron que ir Protección Civil de Zatlán y Jalisco para lograr bajarlo y llevarlo a atención médica. Así pasa también, tenga cuidado cuando se pueda un árbol o se hagan tareas de riesgo porque podría ser muy, muy peligroso y podría costarle hasta la vida. En cuanto a hot dogs y puestos de hamburguesas y taquerías, me comentan por parte de Protección Civil de que como no es para llevar la comida, tienen que cerrar a las 7 de la noche. A menos que sea un negocio que tenga para llevar, ya es otro tema. Pero si no tiene servicio a domicilio, tienen que cerrar a las 7 de la noche, es lo que dan a conocer. Se estarían rigiendo como restaurantes que tendrán ese horario también. Vamos ahora con la información de Chava Deportes. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes. ¿Qué le parece si arrancamos este espacio con la actividad del playoff de la Liga Regional Alteña de Béisbol, donde serán las novenas de Pegueros y Piratas de San Miguel las que se enfrenten en la serie final en busca del título de esta categoría? Y el segundo invitado quedó definido el pasado domingo cuando los de San Miguel derrotaron a Lagos por pizarra de 15 carreras a 6 en el tercer desafío de la serie semifinal. Brian Martín se apuntó los honores en la loma con el apoyo al bat del Risitas Orozco con 4 hits, Oscar Román con 3, Feliciano Gómez y Félix Ortega con 2 hits cada uno. Ahora la serie final tendrá un receso ya que los próximos 2 fines de semana no habrá actividad, por lo que la liga anunciará cuando sea posible los horarios y días de juegos en busca del campeón de esta Liga Regional Alteña de Béisbol, que por cierto será una final de alarido. Estos dos equipos ya se enfrentaron en alguna ocasión en una final de esta categoría y vamos a ver de cuál cuero salen más correas. ¿Y qué le parece si ahora le comentamos un poquito de lo que sucede en la Liga de Expansión MX, donde por cierto, en duelo pendiente de la jornada 8, este sábado a las 9 de la noche en el Estadio Carlos Iturralde, los Venados reciben la visita de los Leones Negros. Y para el domingo, en el cierre de la fecha 12, a las 7:30 de la noche, en el Andrés Quintana Roo, Cancún recibe a los Coyotes de Tlaxcala en la cartelera de la Liga de Expansión MX en lo que se refiere a los duelos de este fin de semana. Por cierto, ayer por la noche, con un resultado sorpresivo, arrancó la actividad de la jornada 16 del Guardianes 2020 de la Liga MX, y es que con su triunfo de visita, Mazatlán le pegó 5-0 al San Luis, pues esto le costó la cabeza al técnico Memo Vázquez con los potosinos. Ahora esta escuadra sanluisina estará buscando entrenador, pero hoy continúa la actividad de esta categoría, y es que Necaxa está recibiendo al Toluca, Tijuana ante Pachuca y Juárez ante Querétaro en los 3 encuentros del viernes. Para el sábado, Atlas ante Puebla, Pumas que recibe a las Chivas y Monterrey ante el Cruz Azul. El domingo, América ante Tigres y el lunes, León contra Santos.
para cerrar la actividad de esta jornada 16 de la Liga MX. Con esto finalizamos la semana de los deportes. Que tenga un excelente fin de semana. Seguimos contigo, Basilio. Vamos ahora también con celebración por Día de Muertos. La diócesis de San Juan de los Lagos brindó diferentes medidas ante la aplicación del protocolo botón de emergencia, con el principal objetivo de contener los contagios de COVID-19. El señor cura Emiliano Valadez comenta cómo se llevarán a cabo las celebraciones eucarísticas ante este protocolo. Nuestro señor obispo, siempre preocupado porque todos nosotros que formamos parte de su rebaño en San Juan de los Lagos, cuidemos nuestra salud y sobre todo cuidemos la salud de los demás. Y entonces, él colaborando también con las autoridades de salud, pues ha decidido que nos conviene tener celebraciones con fieles en los templos de lunes a viernes. Solamente cuidando de que aquellas celebraciones que ya son de las 7:30 en adelante, se adelanten en horario. Así hemos hablado en la parroquia de San Francisco que vamos a adelantar las celebraciones a las 6 o a las 6:30. Ya hemos estado comunicando sobre este asunto de lunes a viernes. Sábado y domingo no hay celebraciones con fieles, sino volvemos a como al inicio de la pandemia de marzo, abril y mayo. Sí tenemos que tener nuestras celebraciones por medios electrónicos. ¿Qué hacer con los que ya tenían programado matrimonios para los sábados? ¿O algún bautismo que viene el padrino, la madrina de Estados Unidos, de otra ciudad, y que no puede posponer la celebración? El señor obispo nos dice que hagamos la celebración, pero con un muy reducido grupo de personas. Él habla de 10 personas. El día lunes 2 de noviembre, con motivo del Día de los Fieles Difuntos, llevarán a cabo una celebración eucarística desde el Panteón, la cual será transmitida por las páginas de la Parroquia de San Francisco de Asís y la Inmaculada Concepción de Tepatitlán. El señor cura nos brinda más detalles. Luego tenemos el lunes la celebración tan apreciada y de corazón de nuestros fieles difuntos. ¿Qué va a pasar con los fieles difuntos? Pues mucho podemos hacer con nuestra oración, porque los cementerios van a estar cerrados. De la parroquia de San Francisco, puesto que pertenece a nuestra parroquia el cementerio más antiguo, va a haber celebración a las 8 y en vivo estará la celebración por medio de internet y por las páginas, las más que podamos, para que así durante el día, teniendo el link o la liga de personas del extranjero, personas fuera de Tepa, sientan que estamos unidos en esa celebración pidiendo por nuestros fieles difuntos. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Nuestra la información de la celebración en que estará realizándose por Día de Muertos. Y en cuanto a restaurantes, antes del corte comercial, estarán trabajando entre 7 de la mañana y 6 de la tarde, no podrán estar dando servicio. Los restaurantes están operando de lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la noche. Suspenderán labores de 7 de la noche a 6 de la mañana, esto en los restaurantes, para según lo que quiere decir, y solamente podrán operar con servicio a domicilio. En fin de semana no podrán tener comensales desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes. Pueden operar únicamente con servicio a domicilio, y esto también aplica para quien vende hamburguesas, hot dogs y tacos, entre semana hasta las 7 de la noche. Después de esa hora, servicio a domicilio. Fin de semana,
solamente los restaurantes podrán tener servicio a domicilio. Y como le comentaba hace un rato, es la duda que existe, si una taquería, un puesto de hamburguesas, de hot dogs, no tiene servicio a domicilio, pues no podrá operar. Esto, según está marcado en lo que dieron a conocer por el botón de emergencia del gobierno del estado de Jalisco. Vamos al corte comercial, ya regresamos. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Visión Deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV y Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad y para tu televisión canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Bueno, aquí está Diego en los controles, en la transmisión, y me comenta que solamente es para quien vende hamburguesas o dos y tacos. No, también para quien vende churros. Él me dice que también quien vendía churros podía operar. No, también es para ellos. Cualquier persona que venda comida en la calle es como restaurante. El lunes a viernes hasta las 7 de la noche. El fin de semana solamente para llevar. Esto porque Diego me hizo esa observación. Así es que es como un restaurante también, aunque sea comida para llevar. Y vamos ahora con más información. Próxima a la celebración del Día de Muertos, la Casa de la Cultura de San Miguel el Alto realiza altar a homenaje al profesor Rodrigo Becerra Zazueta, mejor conocido como el Compa Zazueta. La directora de Casa de la Cultura, María Eugenia González, nos habla sobre este altar y de los protocolos para acudir a este lugar. Mire, pues el altar lo hicimos entre todo el equipo de Casa de la Cultura, gracias por el apoyo que he tenido de ellos. Y el altar se hizo en honor al Compa Zazueta, es un líder de San Miguel, fue un ícono de la juventud, el cual atraía a los jóvenes a las tablas rítmicas, a las fogatas literarias, a las carreras pedrestes. Entonces, pues para mí él fue un gran hombre, al cual lo vuelvo a repetir, los jóvenes lo seguían muchísimo, y el altar está hecho en su honor. Sí, de hecho se ha realizado un concurso en el cual puedan participar a las personas de San Miguel y ya posteriormente se va a ir a sus casas a calificar. Pues el horario es de 8:30 a 6 de la tarde, igual deben de venir
con los cubrebocas y con el protocolo de sanidad. Vamos a estar teniendo el tapete, gel, todo. Hay cubrebocas por si alguna persona se le llega a olvidar. Aquí tenemos para entregárselo. Y pueden ser bienvenidas con su respectivo distancia. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Bueno, también le comento que me dicen que si esto no va en contra de la Constitución, el artículo 11 señala que el mexicano puede andar por todo el país sin que nadie restrinja su paso por este país. Lo que está cerrando el gobierno en este momento no es que usted pueda pasar por las calles, no es que pueda trasladarse de un sitio a otro. Lo que está cerrando o lo que está evitando que opere son los rubros que necesitan una licencia para operar. Restaurantes, puestos de comida ambulantes, centros de diversión, todo lo que tiene un permiso por parte del gobierno es lo que están cerrando. El libre tránsito no lo pueden permitir. Eso lo dijo el gobernador en la rueda de prensa cuando presentaron el botón de emergencia. Si usted va a irse, por ejemplo, a Guadalajara, no pueden prohibirle que vaya a Guadalajara. Lo que sí pueden prohibirle, o lo que están estipulando, es que haya reuniones de más de 10 personas. Y también dicen que no está prohibido reunirse 10 personas o más. ¿Cómo le pueden hacer? Para empezar, si está usted en su casa, dentro de su casa, nadie puede entrar. Es propiedad privada. En un rancho menos. Si es en un restaurante, pues sí, porque es una licencia que da el gobierno para que opere el restaurante y hasta lo pueden clausurar. Es lo que pueden prohibir esos lugares que operen porque está marcado para evitar la pandemia del COVID-19. Eso es lo que están haciendo, pero el libre tránsito del país no pueden evitarlo ni puede que no vaya usted de un lugar a otro. Eso es fácil. Eso no se prohíbe y lo dijo el gobernador. Así es que lo que sí no puede ir usted a un restaurante, lo que no puede ir es un balneario, por ejemplo, los tianguis en mercados cerrados. Y esto es en todo Jalisco. Así es que lo que debe hacer usted ahorita es planear qué va a hacer el fin de semana. Quedarse en casa, que es lo más adecuado. Parques cerrados, unidades deportivas cerradas, parques urbanos cerrados, centros, por ejemplo, lo que es Chapala, Tapalpa, Tequila, van a estar cerrados también para que la gente no vaya para allá. Son 14 días, pero como le comento, son 14 días en los cuales no hay que entrar en pánico. Hay que entrar en pánico si ya anuncian medidas más drásticas pasando el 13 de noviembre. Pero aparte de eso, hay que tomar cuidado. Recuerde, la pandemia sigue causando muerte y enfermedad en la región de Los Altos. La pandemia del COVID sigue causando problemas al sistema de salud y por eso están haciendo este cierre. Y empezamos este día con cierre también de todos los lugares. Por ejemplo, tiendas grandes van a estar cerradas. Pero los Oxxos, tiendas de abarrotes, carnicerías, cremerías, fruterías, esas están abiertas. Por lo cual no hay que ir a hacer pánico a una tienda grande cuando a veces vamos una vez al mes o casi nunca vamos a esas tiendas. Mejor hay que tomar como una llamada de atención para cuidarnos, para protegernos, para poder estar saliendo lo más sanos posibles de esta situación. Empieza el botón de emergencia este día. Lo mejor es cuidarnos para evitar una enfermedad grave. Cuídese. Hasta pronto.